Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. We're going to wait for our classmates, okay? Let's give them 2 minutes, okay? Okay. Okay. Okay, hello everybody. Good evening. I hope you're having a good night. Good evening. How are you? Good evening. Fine. Fine, thank you. Hello, hello. And you? Good evening. Good evening. Hello, everybody. I hope you're having a good night. Thank you. Okay, very good. So today is our last class, right? So we're going to try to enjoy it, right? Disfrutar la clase y aprender, right? That's what we want to do. All right, so ha sido un gusto, ¿verdad? Estar aquí con ustedes, definitivamente. Okay. So los animo a continuar. Tienen mucho para aprender adelante. Este programa se acomoda mucho a sus necesidades, tomen ventaja de él, ok, aprendan lo más que puedan, no todo su inglés lo van a aprender en una academia o en una clase, pero sí ayuda mucho tener una estructura. Ok, very okay. Good. All right, let's go ahead and get started. All right, so... One question. Uh-huh. En los foros nos decía de que miráramos nuestra serie favorita en inglés, pero no sé si usted tiene algún otro tip que nos pueda dar a todos de cómo ir mejorando también pues nuestro inglés, ¿verdad? Porque igual yo quise hacer el intento de poner mi serie favorita en inglés. No. No. Sí. O sea, por el momento, pues no, uh-huh. No se captan. Uh-huh. Perdón, no te escuché la última parte. Dijiste que estabas tratando de poner las series en inglés. ¿Y qué pasó? Y no se entiende mucho. Pues, o sea, cuesta ahorita educar al oído. Uh-huh. No sé si usted tiene algún otro tip que podamos utilizar. Sí, sí, podemos discutir algunos. Ok, les voy a mencionar uno en el transcurso de...
de la clase voy a anotar algunas cosas y se las voy a transmitir al final. Okay. Perfecto. Con esos tips, como esos tips que tú mencionas. Okay, very good. Okay. All right, let's go. Let's get started. All right. Good evening, everybody. So I have some good things for us to do today. Okay. So let's practice WH questions with this WH questions with present continuous. So let's practice a little bit. Look at these questions here. Este es un repaso. We already saw this, right? How to do the present continuous. Let's go ahead and answer these questions. All right, Mary, watching TV. Mary is watching TV. Definitely. The football players? Are. Very good, are scoring goals. Mm-hmm. Is Lucy winning? Is Very Lucy good. Uh-huh. Very good. Molly blank singing in the band. Is singing with the band. Very good. E. I am playing. All right. Are the boys running fast? Are the boys running fast? Excellent. Okay. The band. Are the boys running fast? Yes, very good, excellent. Okay, the same thing, I'm playing football with my friends. I am, right? You have to use I am and playing. Playing. Mm-hmm. Very good. He is drawing. He's drawing at the moment. All right. Is my brother watching TV? Mm-hmm. Correct. D. My friend Leo is not reading a book right now. Very good. E. My parents. My parents are cooking the dinner tonight. Yes, very good. Right? Is the sun shining today? ¿Cómo se pronuncia, teacher? Shining. Ah, shining. Okay. Iba con doble N. Uh-huh. Creo que sí. Casi estoy 100% seguro. Okay, my sister is not cleaning. Not cleaning. Very good. My sister and I are drinking. I are drinking a cup of tea in a beautiful coffee. Cafe. I am drinking a cup of tea in a beautiful cafe. Very good. Excellent. Is or are? Are. Are you? Are you studying English at the moment? Mm-hmm. Very good. He's not doing his homework. Very good. Excellent. Okay, very, very, very good. You guys ya aprendieron ese verb tense, okay? El present continuous. Okay, very good. Congratulations. All right. All right, so we're going to do a speaking practice here, okay? The speaking practice, vamos a describir lo que está pasando aquí, right? So, what you can do, lo pueden hacer de esta forma, right? Para que sea comunicativo. Ok, una persona le pregunta a otra, what is Evan doing? What is Cindy doing? What is Grandma Sue doing? Y la otra persona va a describir en el present continuous. Ok.
Solo pueden hacer de esa forma, okay. Comunicativo. All right, so you're speaking. You can do a speaking, all right, very good. The next one, all right, vamos, yo solo brincar a la otra cuando terminen, pero tómese su tiempo, no hay prisa. So terminen esta, all right, the family, what is the family doing? And then we're going to look at this one, okay? Aquí cada persona tiene un nombre, all right? Y ustedes van a opinar. Pueden hacerla de la misma forma. What is John doing? What is Adam doing? What is Kevin doing? Y la persona tiene que buscar el nombre y ver qué está haciendo. All right? So vamos a trabajar en esas comunicativas, en forma comunicativa, okay? Y al final pueden escribir 5 oraciones. Okay? Very good. Después hacemos el siguiente. Okay? Después nos reunimos. So, vamos a trabajar 10 minutos y 10 minutos. All right? 20 minutes. Okay. And then we will complete it. All right? ¿Tienen la guía todos? Sí. Yes. Okay. Very good. Vamos a hacer grupos de 3. All right. Okay, very good. Go to your groups, please. Hi, Stanley. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. Empecemos entonces. Sigue, respondamos. What is baby Ben doing? No sé si comparte esta pantalla o la comparto yo. Compartila, porque yo desde el celular lo estoy viendo. Ah, ok. Ten un segundo. Y me avisa si ya la puede ver. Ya. Ahí estamos. Mary, when she Timash, bueno, no sé si inicia usted o inicio yo. No, estamos en la foto. Uh-huh. Tenemos que hacer lo de los dibujitos, está más abajo. Ah, perdón. Esa. Ahí estamos. Ahí estamos. What is baby Ben? Así que empecemos con esa. What is baby Ben doing? He is playing. Okay. He's playing. What is grandma Sue? Doing. Sue doing. Doing. Okay. What is Grandma Sue doing? Okay. Grandma Sue is drinking a cup of tea. Van a disculpar que la niña está, me la vacunaron ahora, entonces está un poquito. Tranquilo. Bien. She is studying in the table. Okay. Hoy yo pregunto. Okay. Okay. Hoy yo pregunto. Carolina. Ajá. What is Evan doing? ¿Quién? Perdón, Evan. What is Evan doing? Okay, permítame. Ahí está la pantalla en el escritorio. Sí. Solo me puse el audífono que acá está lloviendo. Ah. Is Evan watching the
the amazing o newspaper o está pegando sticker en un álbum. Yes, ¿qué, yeah, ¿qué ven ustedes? Yo veo que está leyendo. O es como un álbum, vea. It's a magazine. A magazine, cabal. Okay. Eso. Entonces, okay. Ah, pues, next. Evan is watching a magazine. Ajá. Okay. Okay, next. Carolina, pregunta. Okay, oye a usted, Gerardo. Okay. Veamos, Gerardo. What is el nombre doing? What is baby Ben doing? Baby Ben. Mm-hmm. What is baby? He's sitting on the bed, on the couch. Okay. Yes, playing, or no? Yo diría que he is playing with a ball. Playing. Aunque sí, he is sitting, ¿verdad? Está sentado. Sitting, pero está jugando. On the couch. But he's okay. Playing too. Okay. Yes, Patricia, what is Yusel doing? Yusel is a dog. It's a dog, yes. Yusel is sleeping. Yes. It is a sleeping. Okay. On the carpet, Dios. Durmiendo sobre la alfombra. On the carpet. Mm-hmm. Uh-huh. On the carpet. On the carpet. Uh-huh. Okay. Hoy pregúntele usted a Carolina. Carolina. Hola. Hi. What is Grandma Sue doing? Is drinking a tea or a coffee? She's drinking. She's drinking a cup of coffee. A cup of coffee or tea. Uh-huh. No sé si es té. Digamos que es café. Café. Ajá, she's drinking a cup of coffee. Hoy voy con Gerardo. Okay. Hi, Gerardo. Hi. What is Cindy doing? She is writing a letter for a boyfriend. Oh! Volviendo a los viejos tiempos, ¿verdad? Las cartas al novio. Okay. Okay. ¿Qué nos falta? Dad, ¿verdad? Ahorita voy yo y le pregunto a Patricia. Patricia, what is dad doing? He is serving a cup of coffee. Uh-huh, serving, correct. Okay. Nos vamos a la siguiente imagen. Y para el otro de Cindy, yo pensaría que está estudiando porque tiene una calculadora ahí y sus... Ajá. Para mí que está estudiando matemáticas. Matemáticas, cabal. Pero de repente, ¿cómo sería? Sería, she is studying math. Ajá, studying math. She is studying mathematics. Math. Uh-huh. Math. Ok. Uh-huh. Ok, math. ¿Terminamos con esta o vamos a la siguiente imagen? Yo creo que ya terminamos porque ya vimos todas las actividades ahí que están haciendo los diferentes. Yes. Ok, vamos a la siguiente. Ok, esa está mejor. Ok, vamos a cambiar. Ok, Patricia. ¿Cómo sería? No, sería. ¿Cuál es?
What is Sara doing? Sara. Excuse me, Sara. Oh, Sara is watching TV in the second floor of the... Yes. Sí, en el segundo piso. Yes, he lives in the second floor. But what is she doing? She is watching TV. Okay. Usted, Patricia, a Carolina. Okay. Carolina. Hi. What is Kevin doing? Uy. Quiero ver. Jugando patineta, ¿cómo se puede decir? He is playing. Skateboards. He is playing skateboards. Okay. Skateboards. Mm-hmm. Ahora, Carolina, pregúntale a Gerardo. A Gerardo. Mm-hmm. Hi, Gerardo. What is Claire doing? Claire, is it Claire? Claire, okay. Claire. She is walking. Uh-huh. Quiero decir, throw está tirando basura, trash. Pero. By the corner. Drawing. ¿Cómo se dice? What do you say? Tirar basura. Como si lo conjugamos con el verbo el ing sería throwing trash. Throwing trash. Okay. She is throwing trash. Okay. Quiero ver qué más. She is walking. No? What is Will? Mm-hmm. Sí. What is Will doing? It's for me. A Carolina. The question. A mí. No, a Carolina. Ah. Ah, no, perdón, a Patricia, cierto. Patricia, what is Will doing? Will is eating ice cream. Okay. Yes. He's eating ice cream. Ay, que se me lengua la traba. No, pero está bien, se entendió. Okay. Ahora yo pregunto, Carolina, what is doing Dimitri? Dimitri, quiero ver dónde está Dimitri. Ah, okay. Cerca de Will. He is talking. Talking for cell phone. Hablando por teléfono. He is talking by cell phone. Excellent. Ahora Carolina, pregúntale a Gerardo. Hi, Gerardo. Hi. What is Adela doing? She's playing a guitar at the park. Eso. Okay, oye. Sería, pero tocando guitarra sería, ¿verdad? Tocando es. Sí, ajá, playing a guitar. ¿Cómo sería? ¿At the park o on the park? At the park. Okay. Patricia, is... what is? What is, es que quería hacerla en pregunta, quería decirle, is Kevin walking perfecto. On the street?
is no, coding. He is not. No. He is. Ah, no terminó la pregunta. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Ah, bueno. No sé si la hice bien. Sí, ¿cómo no? Me preguntó que si Kevin estaba caminando. Entonces, según el dibujo, caminando. Bueno, la respuesta sería, no, he is not. He is playing the skateboard. Yes. Ok. Hoy pregunté también usted. Ahora a, yo. A ajá. Carolina. Muy bien. Carolina. Variamos la pregunta. Hi. Are Adam and Susan swimming in the pool? Yes, they are swimming. Very good. Ok, hoy voy yo a Gerardo. A ver. Sí. Ok. Hi, Gerardo. Hi. Are, ¿cómo era Arduga, verdad? No, are. What are, is o what are, dependiendo. Is, es en el persona. Are John listening music? Listening music? No. Sería, is John. Ay, perdón, is John listening music? Tiene razón. Ok. Yes, he is. Podría ser una, o podría ser yes, he is. Corta, ¿verdad? He, answer short. He is listening music. Listening music. Listening music. Ajá, uh-huh, muy okay. Bien. Ok. Y Mr. Cardoso and Mrs. Ken swimming? No, they are not. They are traveling on the train. No sé qué es. Tranvía. Ah, ok. ¿O yo? Sí. Carolina. Hi. Is Paul watching TV? Is Paul? No, he isn't. He is a buying postcard. Okay. Yo creo que es the newspaper. Pero como ahí sí, dice postcard, excelente. Ajá, está comprando una postal. Bien. Ahora Gerardo, pregúntale usted a Gerardo. Hi Gerardo. Hi. Are we eating our coffee? Is Will eating a coffee? Eating. Uh-huh. Bueno, ahí sería no. Drinking, ¿verdad? Uh-huh. Drinking. No. Drinking, ajá. Uh-huh. No, he's not. He is eating ice cream. Okay. Entonces, hoy podríamos decir, what is Ann doing? Carolina. ¿Quién, perdón? Patricia. A Patricia. What is Ann doing? Ann is riding. Riding the bike on the street. Okay. Sí. Riding a bike. Okay. Ahora usted yo. ¿Usted le pregunta a Carol? Sí. Ay, ya no veo gente diferente. Sí hay, pero no tienen nombres. Porque está el señor viendo la vitrina, sí, la señora que lleva al niño, la otra que lleva en el coche al bebé. Está la que va con el chucho.
Ajá, la que va, a la que anda paseando el perro. El que va caminando ahí por el hidrante. Y la señora que está allá en la ventana de su edificio, ajá, la viejita. Sí. La veo canosa ahí el dibujo. Vaya, Carolina. Hi. What are doing Adam and Susan? Ah, no. What are Adam and Susan doing? They are swimming on the pool. They are swimming. Excellent. Hi, Gerardo. Bueno, yo creo que ya. Sí, ya. ya repasamos todo, hay que decirle al pero ¿cómo podríamos decir? Paseando al bebé. La señora de rosado está. Magazine, correcto. Bárbaro. Magazine. Ajá. Magazine. Ajá, Evan is a 18 cook galleta, no, como es que galleta. Un nombre. A la primera con la carriola, pongámosle Sara. Vaya. What is Sara doing? She's walking in the street with your baby. With your baby. What is Adam doing? He is swimming with Susan. With Susan. They are swimming. They are swimming. Mm-hmm. And what is John doing? He is singing, doing. Or listening to music. John is happy. John is happy. Okay. Jani, pregúntenos. Hi. Pregúntenos. Dice que ama a salir. Cualquiera. Mr. o señora Kain. Kain, la que está sentadita ahí. Ah, ok. She's sitting in the train. Ajá. Traveling. She's traveling. Okay. Uh-huh. Okay. Bueno, nos vamos. Okay. Bye, thank you. Ya se fue Carla. Nos dejó sola. Thank you, Yanni. Bye. Me too. Bye. Okay, very good. ¿Pudieron por lo menos llegar a la última foto? Right? Yes, teacher. All right, ya la vamos a repasar, okay? Very good. So, ahora es el último día y solo quiero seguir motivándolos a ustedes, ¿verdad? Quiero primeramente saber dónde están en la plataforma, ¿ya terminaron? Yes, teacher. Yes. Creo que todo ya, ¿verdad? ¿Alguien necesita ayuda con el examen o repasar alguna parte del examen o algo? ¿O la sección 5? Okay. Bueno, espero que puedan terminar los que todavía no han terminado. Ahora, recuerden que ahora es jueves, el último día, y necesitan terminar. La plataforma a las 12 ya queda inhabilitada, ya no van a poder, ¿ok? Ok, very good. So,
tomo este momento solo para motivarlos un poquito. Les voy a dar una presentación, ¿verdad? Una charla en lo que ustedes pueden, para como poner todo esto en perspectiva, su proceso de aprendizaje. ¿Qué pueden hacer para mejorar, para seguir motivados, para ok, solo quiero darle algunas cosas, tengo algunos materiales y a ver de algo, algo les va a servir. All right, so okay. Agarren como una ensalada, ¿verdad? Lo que necesitan, lo que es para usted. Si algo no es para usted, no se preocupe. Ok, very good. Gracias, teacher. Voy a dar unas herramientas aquí, se llama Self-Development Tools, ok. All right. El inglés, como cualquier otra cosa que nosotros aprendemos, determina mucho nuestra actitud, nuestra disposición, nuestro deseo, ¿verdad? Entonces, muchas veces el problema con el inglés no es el inglés. Llega a un punto donde ya el vocabulario y la gramática y ya está allí. Entonces, ¿qué me detiene? Entonces, tú tienes que quebrar eso. Le voy a dar algunas herramientas. Yo hablaba que la fluidez viene de la gramática, el vocabulario y el thought organization, ¿verdad? Pero eso es solamente la parte teórica del idioma. Hay una parte comunicativa. Y esa parte comunicativa depende también de nuestras actitudes, es decir, viene de la parte interna de nosotros, ¿ok? Ya voy a hablar más de eso, ¿ok? Pero llega un punto donde una persona puede quedarse estancada y el problema no es la academia, no es su capacidad de aprendizaje, no es su inteligencia, no es que no pueda vocabulario ni gramática, no es eso. No es la pronunciación, no es nada de eso. Ya llega un punto donde el problema es algo interno. ¿Okay? Y allí se quedan muchas personas. Les voy a dar algunas herramientas que ustedes pueden usar para desarrollarse a ustedes mismos, ¿verdad? Porque eso va a influenciar mucho su proceso de aprendizaje. ¿Ok? Alguna cosa que yo les sugiero es que ustedes tomen un tiempo siempre para meditar. Mediten en lo que están haciendo, con qué actitud. Mucha gente le cuesta el idioma porque tal vez no tienen autoconfianza, no creen en ellos mismos. Son unas personas muy, muy tímidas. Tienen tal vez algunos problemas internos, ¿verdad? Entonces, eso te va a bloquear, eso te va a estancar. Yo siempre les digo, mediten y háblense a ustedes mismos. Digan cosas así como, por ejemplo, I am intelligent, yo soy inteligente. Right? Yo valgo, yo tengo un valor. Right? Yo soy amado. Yo puedo llegar a mis metas. Yo puedo hacer todas las cosas a través de mi poder superior. Okay. Yo puedo amar a otras personas. Yo puedo compartir bondad. Mira, todas estas cosas que tú mismo te hablas es sumamente importante para tu autodesarrollo, ya que el inglés es algo totalmente comunicativo y tiene que pasar por tu alma. No puedes comunicar, ¿verdad? Lo que sale de la boca viene de lo interno. Okay. Y así es el idioma, el inglés. Tú tienes que tener una actitud positiva, una actitud certera, una actitud positiva para llegar ahí. Okay. Otra herramienta que yo les puedo usar, miren, aunque usen un proceso de 12 pasos, de auto desarrollense ustedes mismos como personas. No importa la edad, no importa si tú tienes 80 años. Tú puedes seguir aprendiendo. Tú puedes seguir desarrollándote. Porque eso influye mucho en el idioma. ¿Okay? Ya les voy a explicar por qué. ¿Okay? Otra cosa que puedes hacer, hacer una lista de cosas por las cuales tú estás agradecido. Esto desarrolla una mentalidad positiva. La mentalidad positiva te va a ayudar a tu proceso de aprendizaje en inglés.
como cualquier otra cosa. Desarrollemos una actitud totalmente positiva, agradecida en todo momento. Okay. Por ejemplo, hecho, usted... Voy a regresar la siguiente. Uh-huh. La siguiente, esa, sí. Uh-huh. Solo quiero tomar... Okay. Ya, thank you. Lo que pueden hacer también es usar un proceso del Smart Plan. Este plan es decir, yo voy a usar este plan para poder cementar mis metas, medir mis metas, alcanzar mis metas, que mis metas sean realísticas y voy a marcar a través del tiempo mis metas. Este es un proceso ya serio, ¿verdad? Tú tienes que hacer un plan así, ¿verdad? Por ejemplo, mi meta va a ser poder llegar a un nivel de inglés intermedio. ¿Cómo lo voy a medir? Lo voy a medir a través de mi proceso de aprendizaje en esta plataforma. ¿Cómo lo voy a alcanzar? Lo voy a alcanzar a través de mi asistencia, ¿verdad? Te estoy dando un ejemplo. Pero cuando las empresas hacen un plan de trabajo, ellos usan esto. Es específico, se mide, es algo alcanzable, es realístico y se mide a través del tiempo. Esto es un smart plan y ustedes lo pueden incorporar en su proceso de aprendizaje. Cada quien tiene que hacer esto en su propia vida, ¿verdad? Sus propias metas. Ok. Otra cosa, cambia tu ambiente, ¿verdad? Cambia tu ambiente. Si estás rodeado de gente negativa, si estás rodeado de mucho conflicto, mucha negatividad, tú tienes que cambiar ese ambiente, ¿verdad? Y rodearte con gente positiva, o tu teléfono, mira los videos en tu teléfono, si todos son negativos de lucha de política y cosas así, ¿verdad? Entonces mira, eso te va a afectar, ¿verdad? Si constantemente estamos en conflicto mental, ¿verdad? Conflictos sociales, eso nos va a afectar mucho. Entonces rodéate siempre de personas positivas, cosas positivas. Otra cosa que te puede ayudar es leer algo de una persona que tuvo éxito. Una persona que estudió igual como ustedes y ahorita está trabajando en otro país. Que hay muchos testimonios de personas así. O personas que salieron adelante con unas situaciones bien difíciles. Oración, no sé si ustedes creen, pero la meditación y la oración es muy importante. Háganlo. Tomar un curso, así como están ustedes ahorita, tomando un curso, eso es buenísimo. Durante la cuarentena, bueno, ya terminó el proceso, la cuarentena, lo peor, pero durante ese tiempo yo pasé 4 meses estudiando un curso de inglés. Y yo lo saqué, gracias a Dios. Yo lo pude sacar, es una certificación internacional y yo la saqué acá, en El Salvador. Y son cosas que uno puede hacer. Que verdaderamente nos transforman. Ustedes lo están haciendo ahorita. Otra cosa, expandir tu pensamiento. ¿Verdad? Ustedes están aprendiendo una herramienta que les va a abrir el 80% de toda la información en la internet. El 80% de la información en la internet está en inglés. No está en otro idioma. Aún los países que no hablan inglés, hacen negocios y toda su información está en inglés, aún China. Entonces, ustedes tienen esa herramienta, úsenla, abren puertas, empiecen a buscar intereses, cosas que les gustan. ¿Ok? Oh, y aquí, acerca de abrir cosas con la con su idioma, no sé qué, yo conozco personas que han estudiado 2 años inglés, y aún así, ni el teléfono lo han cambiado a inglés. Es decir, su teléfono todavía está en español. Todos los canales en YouTube y películas y todo lo que ven es en español. Todo lo que lee es en español. Entonces, ¿esa persona qué hizo? ¿Qué está haciendo? ¿Okay? Otra parte muy importante es el desarrollo emocional. Porque eso afecta mucho en tu proceso de aprendizaje en inglés. Esta es una parte sumamente importante. Tú tienes que estar listo, positivo. ¿Ok? Otra cosa, ámate a ti mismo. Practica eso. Hobbies.
desarrollen nuevas habilidades, nuevas cosas con el idioma, etcétera. ¿Okay? Siempre una actitud positiva ante la vida. Eso es lo mejor. Aún esta situación ahorita, donde muchas personas no tienen trabajo, muchas personas, las academias se quedaron sin estudiantes, etcétera. ¿Right? Actitud positiva. Ok, deja ver si tengo... Ah, este es el proceso de aprendizaje. Ok, se lo voy a explicar rapidito. Número uno es unconscious incompetency. Esto quiere decir que yo no sé lo que no sé. ¿Right? Yo no sé lo que no sé. Es decir, esta persona aquí ni sabe lo que no sabe. ¿Right? Ok, esta persona acá, beginner stage, esta persona está consciente que no sabe. Allí ya llegaste por lo menos al segundo paso. Por lo menos estoy consciente de que no sé. Okay. Después está, ahora estoy consciente porque alguien me explicó. Ahora estoy consciente. Después, ahora estoy consciente y puedo hacer esta cosa. Puedo desarrollar esta tarea sin pensarlo. Ya no lo pienso. Ya no necesito a alguien que me ayude. Y finalmente el mastery, ¿verdad? Ahora yo puedo enseñarles a otro. ¿Ok? Este es un proceso de aprendizaje. Aplíquenlo al inglés, pero es igual. ¿Ok? No sé que no sé. Después aquí, ok, estoy consciente de que no sé, pero yo sé que existe, ¿verdad? Y después finalmente, ok, yo sé ahora sí sé. Y finalmente lo hago, puedo hacerlo sin pensarlo. Ok, este es un proceso de aprendizaje. Todos pasamos esto. Ok, igualmente en su proceso de idioma. Ok. All right, very good. Les dejo una más. ¿Preguntas? ¿Questions? All right. Suena como pensé que el teacher me iba a decir cómo usar el verb to be. No, en realidad no es eso. No es eso el tema, sino que ¿por qué? Porque influye más la actitud, lo interno, que cualquier otra cosa. Ok, les dejo esta última. Estás agregando, teacher. Dígame. No, lo que usted decía sí es bien cierto, porque yo he ido a varias academias, estuve, qué sé yo, en el centro cultural, qué sé yo, hasta el 11th grade. Pero si uno no pone de su parte y si uno no quita ese bloqueo, es por demás, uno puede llegar hasta el TOEFL y no va a poder. Claro. Entonces, las barreras son mentales, las barreras son de uno propio. Exacto. Sí, llega un punto... Ya cuando llegas a un nivel intermedio, yo veo las personas que o se quedan o salen adelante y no tienen nada que ver con posibilidad, inteligencia, no tienen nada que ver con capacidad, sino que tiene que ver con la actitud. Ya llega a otro nivel. Okay. All right, very good. For example, le voy a dar esta mental training. Esto yo lo aprendí de una persona que es propietaria, propietario es el dueño y fundador de una serie de academias aquí en el país. Okay. No comparto la forma de aprendizaje de esa academia, pero sí comparto la actitud de la persona. Y él explicaba que, él habló esto, ¿verdad? Más adelante yo lo busqué. Lo encontré en otro libro. Pero es algo bien conocido. Por ejemplo, the heart of the problem, la raíz del problema, muchas veces, como dice Gerardo, no es el idioma, no es la capacidad, no es la inteligencia, no es muchas veces las herramientas o, ¿verdad?, que mi internet no sirve. No, muchas veces no es eso. Muchas veces es la actitud mental, los pensamientos negativos, las creencias, las experiencias que te marcaron. Eso es sumamente importante. Ok, so muchas veces la batalla no está afuera, está adentro. Y tú tienes un problema, tú tienes un bloqueo mental y emocional. Y eso es lo que hay que superarlo. Todos estamos en ese proceso. Escuchen esto, dice esta persona,
Sow quiere decir sembrar. Si tú siembras un pensamiento, tú vas a cosechar una acción. Si tú siembras una acción, vas a cosechar un hábito. Un hábito. Si tú siembras un hábito, vas a cosechar un carácter. Y si tú cosechas carácter, vas a cosechar un destino. ¿Verdad? Eso es cierto. Eso es cierto. Y todo comienza con el pensamiento. Después la acción, después el hábito, después el carácter y después el destino. No nos podemos salir de esto. Esto es así en la vida. Entonces, the key to improving your English is not English. Tu problema no es inglés. Tu problema es otra cosa que no es el inglés. ¿Ok? Y tú tienes que llegar ahí a ese fondo. All right? So, for example, why do I feel that I am not advancing? Muchas personas se quedan ahí, teacher, no he avanzado. Tengo un año acá, dos años acá. No he avanzado. ¿Qué me pasa? Well, primeramente puede haber una disconnection. ¿Cómo puedo decir disconnection? Un fallo entre tu corazón y tu cabeza. Right? Tú entras al salón de clases solamente con tu cabeza, pero tu corazón no está ahí. Tus emociones, tu deseo no está ahí. Entonces ahí es bien difícil, porque solo estás entrando con tu cabeza, no con tu corazón. Okay. Otra cosa, negative thinking, los patrones de pensamiento. Okay. Y finalmente puede ser hábitos y acciones. No tienes el hábito, no tienes la autodisciplina, no tienes la motivación. Okay. So, le voy a dar key number one, self-thinking. Todo es pensamiento, todo es la actitud y pensamiento. Okay. ¿Qué piensan? ¿Qué creen de ustedes mismos? ¿Qué creen del mundo? ¿Qué creen de su propia autoconfianza? Eso es sumamente importante. Y lo estoy aplicando al inglés, porque es verdad. Número dos, habits, acciones, right? ¿Cuáles son tus hábitos de estudio? ¿Cuál es tu disciplina de estudio? Ahorita personas me han contactado, van por primera vez que ven la plataforma. ¿Qué han hecho? Okay, esos son hábitos, esos son actitudes. Okay. ¿Cuánto tiempo ustedes dedican y pasan y se autodisciplinan? Okay. Y finalmente, el carácter personal, que es lo que decía ahí la persona, ¿verdad? Decía, you sow a habit, you reap a character. Un hábito se transforma en un carácter. Ya es la personalidad de la persona. Okay. Y aquí puede venir muchos problemas, que es la timidez, el temor, negatividad, frustración rápida, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y después se convierte ya en una persona introvertida o extrovertida. Extrovertida es bueno, ¿verdad? Pero tiene su límite. Finalmente, la actitud y la pasión. Todo esto lo marca el carácter de la persona, la personalidad de la persona. Entonces, regresemos a lo que dijo la persona. Siembra un pensamiento, tú vas a cosechar una acción. Right? Siembra una acción, vas a cosechar un hábito. Siembra un hábito, vas a cosechar un carácter. Y siembra un carácter, vas a cosechar un destino. Allí determina si llegas a tu meta o no. Tu meta laboral, personal. ¿Verdad? Y esto me he dado cuenta que es el mejor consejo que les puedo dar. Porque el verb to be o cualquier otra cosa, el present simple, lo que sea, eso lo pueden hasta un video de YouTube aprender. Eso se lo enseña cualquier maestro ahí en YouTube, gratis. Pero esto que le estoy diciendo es comprobado. Esto le va a afectar en una forma grande su proceso de aprendizaje. ¿Ok? All right, very good. ¿Preguntas? Teacher, en eso tiene usted bastante razón. Uh-huh. Porque realmente lo que usted dice, la actitud mental, la actitud que uno debe de tener es una actitud positiva, abierta al cambio. A todos quizás nos da temor el cambio. Uh-huh.
pero realmente el estudiar un nuevo idioma del cual nosotros, pues no es nuestro idioma original, nuestra lengua natal, siempre dan temores y cosas así, ¿verdad? Pero la autosugestión, lo primero que usted puso, soy inteligente, soy bueno, puedo ser exitoso. Las afirmaciones positivas. Esas afirmaciones son bien, yo lo he comprobado porque me han funcionado en varias veces. Ajá. Y sí, tiene razón. Y le agradezco porque no en todos los, no todos los profesores tienen esa capacidad de explicar eso o de tomarlo en cuenta como una manera de motivarnos para seguir adelante. Gracias. Exacto, sí. Eso es lo que determina el éxito. Hay un libro, aquí, no sé si lo pueden ver acá. Yo aprendí mucho con este libro, se llama, no estoy promoviendo el libro. Daniel Goleman. Daniel Goleman. Simplemente es, se llama Inteligencia Emocional. Y es algo que a mí me ha ayudado mucho. No lo he leído todo, no creo. Pero las partes que he leído es que él habla que el éxito no lo determina él, la inteligencia, ni los exámenes de prueba, la que saqué tanto en este examen o que mi nota final fue esto en la universidad. Eso no determina éxito, sino la actitud a largo plazo. Entonces, eso es lo mejor que les puedo compartir, ¿verdad? Llegar a eso. Porque ya después de aprender gramática, vocabulario y aprender pronunciación, ya después de allí llega un punto donde te estancas, pero es, ya no viene de ti, sino ya es algo de bloqueos emocionales o mentales. Y eso lo he visto yo en los salones de clase. Lo he visto. Ok. No sé si alguien quiere compartir algo más. Ok. Quizás yo agradecerle, Lick, por todo el apoyo que nos ha dado, la paciencia. La verdad es que se le nota a usted la entrega, ¿verdad? La enseñanza que nos da. Y como usted decía en sus consejos, creo que yo de mi parte casi siempre he comenzado los cursos, pero nunca los termino, los de inglés, vea. Lo acepto, pero sí es cuestión de voluntad y disciplina. Y la verdad que me ha gustado, está muy bonito acá y ojalá pues podamos seguir todos los que estamos hoy. Y esperamos verlo en el otro módulo, usted o sería otro teacher. No sé, porque no sé si por veces me mueven a otros programas dentro de INSAFOR. No les puedo decir. No les puedo garantizar, ¿verdad? Pero por eso les dejo esto, para que tengan una actitud totalmente positiva. Mira, cuando yo estaba en la clase presencial, una persona se desanimaba simplemente porque, ya no está mi compañero con el cual compartía, hablaba. ya no está el teacher, cambiaron el teacher. Es que el aire acondicionado aquí me afecta, muy frío el aire acondicionado. Es que el salón está muy incómodo, es que no tienen internet. Todos los peros. Sabemos que eso no es la actitud correcta. Y la persona que salen adelante no es, yo le digo por experiencia personal, no es la persona que tiene el título de tal universidad, de que no, esa persona no es eso, sino es la actitud que esa persona demuestra. El carácter de esa persona es el que determina el éxito a largo plazo. Así es. Y no solamente eso, no solamente en éxito en términos financieros, sino sabemos que también en éxito de estar contento en lo que yo estoy haciendo, dónde estoy en mi vida. Eso, la felicidad no viene por eso. Entonces los animo, ¿verdad? Que alimenten esa parte de su ser que es sumamente necesaria para cualquier meta, para atravesar un proceso difícil, ¿verdad?
Y yo sé lo que es aprender un segundo idioma. Yo estuve en clases de francés y yo me sentía igual como ustedes. Yo sé. Pero, ¿verdad? Este, la actitud es lo más importante. Merci. Very good. Eso es sumamente importante, especialmente ahora, ¿verdad? Con todos los obstáculos que tenemos, con todas las dificultades que tenemos, pero mire todo lo bueno que ha salido. Millones de dólares han sido invertidos aquí en la educación virtual, ¿verdad? Y ese puede ser el futuro. Pueden cambiar las cosas para bien. Algo bueno puede salir de todo esto. Ok, bueno. Bueno, los dejo, ok, que les deseo lo mejor y ya estamos. Tal vez un día nos vemos allí, por allí, sea aquí virtualmente o tal vez allí en la calle y ahí nos saludamos, ¿verdad? Perfecto. Ok. Gracias, teacher. Bendiciones a su bebé. Thank you, teacher. Gracias. Thank you, teacher. Bye. Thank you. Thank you. Thank you.